llama aceite santo, santos óleos o aceite de unción al aceite bendecido utilizado en diversas ceremonias religiosas. Su historia tiene nacimiento en el judaísmo y el cristianismo medieval, en las cuales se utilizó para consagrar a los reyes. En la actualidad, se sigue usando en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa en diversos sacramentos y ceremonias. Los santos óleos en el catolicismo son tres: el santo crisma, usado para ordenaciones, confirmaciones, bautizos, consagraciones de altares e iglesias; el óleo de los catecúmenos, usado para ungir a los que están preparándose para el bautismo; y el óleo de los enfermos, usado en el sacramento de la unción de los enfermos. Estos óleos los consagra el obispo de cada diócesis en la misa crismal, que celebra en su catedral usualmente el Jueves Santo por la mañana. Luego son distribuidos a las parroquias de su jurisdicción. El uso de aceite bendito en el bautismo está atestiguado desde el siglo III en documentos de la iglesia primitiva como las constituciones apostólicas, la tradición apostólica y el eucologio de Serapión. El progresivo desarrollo de la liturgia cristiana dio como resultado el uso de los distintos óleos. A partir del siglo IV se empleó también otro tipo de aceite santo para reemplazar el uso de las reliquias difíciles de encontrar. Se impulsó la costumbre de hacer traer el aceite bendito que ardía día y noche en las lámparas delante de las tumbas de los santos y los mártires, y de otros santos lugares como Jerusalén. A pesar de su desarrollo, su empleo no se extendió al ámbito de los sacramentos y la liturgia romana, sino que quedó como el marco de la devoción popular, unido al uso de las reliquias y otros elementos bendecidos como el agua, el pan, las velas, las flores, y vinculados a santuarios y templos dedicados al culto de determinados santos. En la actualidad, sigue existiendo esta práctica, aunque es muy reducida. Dukang, en su Gloriosum Oleum Benedictum, cuenta que el aceite se empleaba primero en paños de algodón y luego se metía en unas pequeñas ampollas, generalmente de cristal, para facilitar su traslado. Los sacerdotes ungían con él a los fieles en determinados días. Añade además el relato de una serie de curaciones debidas a este uso. También se usaba en la consagración de los altares como sustitutos de las reliquias. Los papas enviaban como un gran regalo aceite santo a los reyes y personajes ilustres. Se sabe que Gregorio Magno envió a la reina de los lombardos Teodelina 65 ampollas con este contenido, que había sido extraído de las tumbas de los mártires más venerados. Se conservan algunas de estas ampollas, incluso las hay que llevan la primitiva etiqueta escrita. En la ciudad de Monza, Italia, antigua capital de los lombardos, se conservan bastantes ampollas. La mayoría son de cristal, pero hay algunos de metal que están decoradas con figuras y escenas cristianas y constituyen un verdadero tesoro arqueológico.